El comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que fueron autodefensas del municipio de Yurécuaro los asesinos del presidente municipal de Tanuato, Michoacán, Gustavo Garibay García. Dijo que tres de los autores materiales confesaron su participación y quién les dio la orden. Los detenidos, Luis Manuel Hernández Pineda, Enrique Morado Cortés y Omar Romero González o Taurino Ramírez Ramírez, confesaron ser los autores materiales del asesinato del alcalde de Tanuato, Gustavo Garibay García. Estos integrantes de los grupos de autodefensas señalaron que por instrucciones de su líder, Enrique Hernández Salcedo, el día de los hechos cometieron el crimen. Los homicidas explicaron cómo cometieron el crimen. Refirieron que llegaron al domicilio de la víctima aproximadamente a las 6:40 horas, estacionando la camioneta a un costado de la casa. Se colocaron en las jardineras que se encuentran frente al domicilio del alcalde con sus armas guardadas en costales. Minutos después, Garibay García salió de su casa y los delincuentes abrieron fuego en su contra, privándolo de la vida. El comisionado Alfredo Castillo dijo que durante el curso de las investigaciones, el líder de los autodefensas intentó desviar la atención y culpar a un exintegrante de su grupo de autodefensa. Que se hicieron análisis a los equipos telefónicos, logrando establecer que el líder de las autodefensas, Enrique Hernández Salcedo, había manipulado su teléfono celular, borrando la información de los mensajes de texto que había enviado con anterioridad. Esta información fue recuperada por los peritos especializados, de lo que se desprende que Hernández Salcedo había simulado enviar mensajes de texto al integrante de las autodefensas para imputarlo en el homicidio de Garibay García. En el curso de la investigación, se detuvo a 19 integrantes de los autodefensas en posesión de armas de fuego, por lo que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. Durante los últimos meses han sido detenidos 2 líderes autodefensas y 50 integrantes más de estos grupos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.